yo en realidad me había preparado para los 21, me quedé sin cupo para correr los 21 y estaba anotada del año pasado en los 10, así que bueno, tuve que estar presente en los 10. Nos tocó un día con mucho viento, nada que ver al clima que fue el domingo y nada, fue muy especial ganar, era campeonato argentino, competí con chicas que la verdad que no conocía, chicas que bajaban de Cachi a correr los 10 kilómetros. Y muy contenta. Eran toda Argentina, eran de Córdoba, de San Luis, alguna de San Juan, por lo que estuve charlando, y nomás solo la conozco bueno, por las redes. Pero bueno, se van a preparar a Cachi y bueno, y bajan bastante bien. La preparación en Cachi supuestamente es fuerte y bueno, vos decís, bueno, baja de Cachi y va a correr a un lindo ritmo. Pero bueno, me pude quedar, gracias a Dios, yo con los 10. Ahora en 30 de mayo estaré en los 42 kilómetros de Villa, ya que una carrera de, bueno, de trekking, de aventura. Y si Dios quiere, si tengo la oportunidad este año de hacer una carrera de calle, un 42, lo haré. Y si no, el año que viene, que prepararé uno para la Pampa Traviesa.